Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y también a todos los asistentes por la buena disposición de estar acá en esta reunión, en este coloquio que vamos a tener más que nada. Bueno, primero que nada, comentarles quién soy yo, ¿no? Soy el responsable, como les adelantaba Luciana, del RPO de Adecco para Siemens SAC. En esencia, soy responsable de todo el área de selección de personal y evaluación. Talent Acquisition, entre lo que también se contempla el tema de branding y empleabilidad en la compañía. Respecto a, bueno, Siemens, me imagino que alguno de ustedes debe conocer ya un poco qué es lo que hacemos nosotros. Si mal no viene en la agenda, me parece que Siemens Energy también estuvo agendado el día lunes, así que conocen por ahí alguna razón social similar a la nuestra que comparte en esencia algunos negocios, proyectos parecidos, ¿no? Pero verán, conforme les vaya conversando hoy, que el negocio en esencia es realmente distinto. Siemens, para ponerlo en contexto, como saben, es un conglomerado alemán donde básicamente trabaja en una industria muy diversificada que hoy por hoy está focalizándose más que nada al sector tecnológico, el sector industrial pesado y el sector de automatización y digitalización. En ese sentido, respondiendo un poco a los cambios que la compañía representa a nivel mundial, ¿no? Obviamente también a la realidad peruana con sus particularidades, es importante y relevante para nosotros el día de hoy tener presente la temática que vamos a tratar, que justamente es lo que les adelantábamos con el rótulo de la charla, ¿no? Que son competencias digitales, soft skills, en un panorama como el nuestro de hoy por hoy. Entonces, dado este pequeño introductorio, voy a proyectarles mi pantalla. Por favor, avísame. Luciano, si es que estoy proyectando correctamente, no estoy seguro. Sí, ¿Aparecerá lo por hice. ahí? Sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces, ahí vamos. Primero que nada, es importante determinar qué buscan, ¿no? Las empresas a futuro. Hoy por hoy, las empresas, primero que nada, están preocupados porque la gente con la que trabajen tenga una capacidad de aprender y adaptarse constante, que sea un elemento fundamental, pivotal para todo el desarrollo de sus colaboradores y también de la oferta que van a tener de cara al mercado y a la competitividad que representan. Muchos deben haber escuchado ustedes también del tema del liderazgo, ¿no? Como saben, hay diferentes tipos de liderazgo y hoy por hoy, obviamente, todos quieren tener líderes entre sus filas. Es por eso que el liderazgo, por ahí, como decía alguno de nuestros autores locales, ya no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca de estos líderes de mañana, ¿no? Que ya ha llegado, que sean inclusivos y que tengan una apertura total, ¿no? Para trabajar en un mundo globalizado como el de hoy, con diferentes culturas, diferentes realidades. Para esto es importante tener, como conversábamos, ciertas habilidades, ciertas características, particularidades que deben conocer ustedes. Seguramente la universidad las tiene muy, muy talladas dentro de la malla curricular de sus cursos, porque bueno, trabajamos de hecho con algunos de ustedes y conocemos de qué está hecha la universidad en ese sentido. Y sabemos que justamente estas características que subyacen a la personalidad, ¿no? Esta es la definición esencial de soft skills, son un elemento importante, ¿no? Para los estudiantes egresados de la Universidad de UTEP. Contemplamos nada más este temas emocionales, cognitivos, no. También contemplamos temas actitudinales, temas personales, a nivel comportamental e intelectual, que por qué algunos de nosotros somos más eficientes para hacer algunas actividades que otras personas, ¿no? Y de la misma manera, en el otro sentido, por qué es que a algunos de nosotros nos cuesta hacer algo más que a otras personas, o por qué lo hacemos de determinada manera, o por qué somos diferentes en una y otra cosa, ¿no? Creo que en esa línea ya el día de hoy es un tema bastante tocado, bastante tratado, que en cierto sentido debemos haber escuchado por alguno u otro lado. Entonces, un tema tan tratado, tan tocado ya durante los últimos años, ¿por qué resulta tan relevante todavía el día de hoy, ¿no? Y aquí es importante acá tener un poco de contexto sobre lo que ha estado ocurriendo en la post-revolución 4.0, ¿no? Que esto ocurrió ya hecho hace algunos años y hoy por hoy ya lo estamos viviendo con sus implicancias y beneficios. Hace 7 años, un estudio que condució Career Builders, que es una agencia de empleos en línea de Estados Unidos, condujo un estudio en donde determinaron básicamente la relevancia de las habilidades blandas para los empleadores de Norteamérica. Y el estudio demostró que en ese entonces,
la gran mayoría, ven, el 77% de todos ellos contemplaban que eran más relevantes estas habilidades para sus procesos de selección y para tomar decisiones. Y una proporción en ese entonces, no menor, de 16% dijo, caramba, me son más importantes que las habilidades duras, que el conocimiento técnico. Y esta tendencia, a lo largo del tiempo, ha ido incrementándose. Ha ido haciéndose más notoria, más importante, la significancia del desarrollo de estas habilidades y la relevancia que se toman en la toma de decisiones para contratar a personas en diferentes lugares, no solamente en Estados Unidos. Hoy por hoy, la competitividad ya no es la misma de lo que hablábamos hace 7 años. Es mucho más agresiva, es mucho más revolucionaria, llamémosle, para efectos de lo que cada uno de ustedes encontrará en el mercado. Y además, no solamente competimos ya entre personas humanas, ahora estamos compitiendo con robots, con inteligencia artificial, con soluciones automatizadas que responden muchas veces a las necesidades del mercado de una manera más eficiente que el mismo brazo humano, ¿no? Y es importante contemplar que esto va a ser una tendencia que cada vez va a ir mejorando. Mientras nosotros nos desarrollemos como sociedad y tecnológicamente, es importante entender que muchas de las actividades que hoy por hoy son ejecutadas por seres humanos van a empezar a dejar de ser ejecutadas por personas. Entonces esto nos posiciona en la pregunta de por qué es que son tan relevantes para esta realidad, ¿no? Y acá vamos a empezar a responder un poco esto con algunos datos que vamos a ir presentando. Primero que nada, por ahí alguno de ustedes también debe haber visto este dato curioso en alguna otra oportunidad, el Foro Económico Mundial señaló, ¿no?, que en el 2020 estas habilidades iban a ser mucho más demandadas que las destrezas técnicas, ¿no? Esto es un poco respondiendo a lo que veíamos ya en otros estudios similares al de Career Builders del 2014. El mismo foro señalaba, ¿no?, para el 2019, en ese entonces, habilidades como comunicación, trabajo en equipo, la capacidad de ejecutar actividades y adaptarte al cambio, eran esencialmente relevantes para estar en un estado competitivo en el mundo hoy por hoy. Y se determinaba que básicamente el 75% de los componentes de una persona deberían ser contemplados para poder estar en una condición adaptable, competitiva, dentro del marco de demandas del mercado. Mientras que a futuro, el 25% de esa consideración iba a ser nuestro conocimiento técnico, lo que hoy por hoy muchos de ustedes ya deben haber aprendido por los cursos de la universidad, la academia, el instituto, y por las formaciones complementarias que tendrán por otro lado. Dato curioso, acá no menor, que se me pasó, ¿no? Esta realidad era básicamente una línea de distribución normal, llamémosle, que estaba creciendo así, pero con lo del coronavirus, que nosotros sabemos, cambió un poco las cosas, la línea dejó de ser así, convirtió más en una línea como que así, tipo montaña rusa. Y las exigencias empezaron a ser más rigurosas, las demandas empezaron a ser más exigentes, vale la redundancia, y muchas de las cosas a las que nosotros nos enfrentábamos dejaron de ser pues, temas a postergar y se convirtieron en temas inmediatos. Y esto nos trae a nuevo reporte del Foro Económico Mundial ya adaptado a esta realidad que se condujo en octubre del 2020. Recientemente deben estar concluyendo el reporte, ¿no?, que se condujo para este año, que puede uno encontrar en línea fácilmente esta información, según uno le interese esa data, en donde con la realidad de la pandemia más la tendencia tecnológica evolutiva de la sociedad, se analizaba cuáles iban a ser realmente entonces con estos nuevos cambios las habilidades que íbamos a esperar del mundo, ¿no?, de la gente del mundo en el próximo quinquenio, y señalaban las 10 que acá les presento, ¿no? Y como pueden ver, las distribuyeron de una manera bastante interesante en cuanto a elementos para resolución de problemas, autogestión, trabajo con personas, ¿no?, habilidades un poco más sociales, y algo importante que, como estábamos señalando, no podemos desestimar, es la adaptabilidad a la tecnología. Ahora, cuando hablamos de habilidades blandas, ya no hablamos nada más de componentes personales, intrínsecos de la personalidad, subyacentes, ¿no?, a esta. Hablamos también de un componente que hace un match con nuestra adaptabilidad al entorno digital. Y para esto es importante conocer herramientas, obviamente, con las cuales trabajar y con las cuales aprovechar cuáles son las tendencias y cambios en los cuales estamos trabajando hoy por hoy y cuáles van a ser los del mañana. Entonces, cuando hablamos de cada una de estas 10 habilidades según el Foro Económico Mundial, no podemos desligarlas, no podemos desentendernos de que cada una de estas está aplicada a una realidad específica del contexto digital, ¿no? Por ejemplo, la primera, pensamiento analítico e innovación aplicado al marco digital. ¿Cómo yo soy capaz
de estudiar, analizar, comprender las tecnologías que hoy por hoy están siendo aplicadas para la eficiencia de mis procesos o, en todo caso, para la coordinación o comunicación general que tengo con mis partners, con mis socios o con cualquier otra persona con la que necesite trabajar para resolver un problema que tenga presente en ese momento. Las habilidades, entonces, ya han dejado de ser un tema de análisis escrutinoso sobre un punto determinado de algún elemento y han pasado a convertirse en una amalgama de diferentes características y elementos interrelacionados que responden justamente a esta complejidad que cada vez está siendo más presente en nuestra realidad. Pero no nos asustemos que más adelante vamos a ver un poco cómo es que nosotros estamos trabajando desde nuestro lado en Siemens y, bueno, en general la industria, cómo está respondiendo a esta tendencia. Aquí les presento un cuadro que quizás, discúlpenme el tamaño, también esta información la pueden encontrar acceso público en el mismo Foro Económico Mundial, ¿sí? En su encuesta del año 2020, se muestra un poco la relación, la correlación que tendrían ciertos sectores tecnológicos con ciertas habilidades que se están demandando hoy por hoy, ¿no? Y pueden ver acá, esencialmente, acá hay algunas que están bastante interconectadas con la industria manufacturera, digital, de ciberseguridad, de automatización, de protección de datos, también de producción, ¿no? Y también, obviamente, hablamos del Internet de las Cosas, elementos como Machine Learning que vienen a talar acá en cada uno de estos temas, y de Big Data, que están inmiscuidos en cada uno de estos cambios y tendencias que hoy por hoy se están reflejando, ¿no? En diferentes industrias. Como les decía, en Siemens nosotros estamos abocados a la manufactura, ¿no? De equipamientos y soluciones eléctricas para diferentes industrias, pero también participamos en proyectos. Tenemos, como sabrán ustedes, acá en Perú, ¿no? Y esta es una réplica de diferentes países también, la unidad de industrias digitales, Digital Industries, ¿no? Que trabaja mucho el tema de la automatización de procesos, control de estos, análisis de la eficiencia, ¿no? A través de diferentes equipamientos. Tenemos a Large Drive Applications, LDA, que es una industria que se centra esencialmente en industrias pesadas, que trabaja con accionamientos eléctricos grandes, dígase la minera, por ejemplo, acá en Perú o en Chile. Tenemos también, y bueno, otra serie de equipamientos, ¿no? A Smart Infrastructure, que es una industria esencialmente dedicada a la digitalización urbana, a, como el mismo nombre lo señala, ¿no? Y vale la redundancia, hacer que las infraestructuras de nuestra sociedad sean inteligentes, que respondan a esta demanda tecnológica y que se integren a todas estas soluciones que hoy por hoy están haciéndose más presentes en nuestro mundo, ¿no? Desde la parte del Internet de las Cosas hasta lo que hoy ya se está haciendo presente y se anticipaba hace algunos años, que nuestro querido colega Marco Zuckerberg señaló en su charla del metaverso, ¿no? Que nosotros ya venimos trabajando con algunas soluciones de realidad aumentada para ciertos proyectos en los que participamos, ¿no? Y que no nos extrañe que esto en las diferentes industrias que se pueden ver acá en esta tabla, como pueden ver con la correlación de habilidades, sea algo a lo que nosotros tengamos que estar acostumbrados más adelante. Entonces, dada este preludio, ¿no? Retornando al por qué son importantes estas habilidades desde la perspectiva de consultoras o de compañías de reclutamiento y selección o de mismas compañías en el área de talent acquisition, ¿no? Adecco, ¿no? Que es una compañía multinacional de staffing de personas, básicamente condujo un estudio de habilidades blandas en donde señalaba el por qué estas habilidades son importantes en el mundo, y respecto a esto señaló que las personas que destacaban, ¿no? En los procesos de selección en cuanto a su informe, respondían a una dificultad que se estaba encontrándose cada vez más vigente en diferentes industrias, diferentes sectores. Y esto básicamente fue corroborado por una encuesta que Deloitte, otra también consultora, que conocerán muchos de ustedes como una de las Big Four de contabilidad, ¿no? Y asesoría financiera en este marco, publicó un estudio, una encuesta en donde señaló que hay ciertas diferencias generacionales en cuanto a el gap que el mercado está esperando hacia lo que nosotros tenemos que presentar, o lo que podemos presentar, mejor dicho. Nosotros,
bueno, generación millennials y bueno, ahora centennials también, cada vez están encontrando una brecha mayor por las mismas exigencias presentadas. Cada vez nos estamos encontrando con el hecho de que es más complicado llenar, ¿no?, los estándares de la industria y del mercado. Por eso que a veces cuando buscamos empleo y encontramos en estas ofertas laborales de hoy por hoy requerimientos como, ¿no?, hablar 3 idiomas, experto en seguridad digital o por ahí, que tenga ciertas habilidades específicas en el manejo de herramientas tecnológicas o de algún software en particular, ya no resulta tan extraño para el mercado. Quizás hace unos 10, 7, 8 años inclusive, les diría, podría ser algo que se contemplaba como exigente, ¿no? Hoy por hoy ya es un poco la media, el estándar. Y acá en Perú, en particular en nuestra realidad, lo que diferentes organizaciones no gubernamentales han encontrado es que, y bueno, ustedes no por politizar un poco la charla conocerán, el estado de nuestro sector educativo, en general por las políticas de gobierno y las políticas que se han estado instaurando durante los últimos años desde el Ministerio de Educación, han tratado de adaptarse a esta realidad a través de diferentes puntualidades para poder cubrir esta brecha. Sin embargo, no es tan sencillo como, digamos, cambiar mallas curriculares o tener un enfoque basado en competencias para poder desarrollar estas características que están siendo cruciales, ¿no?, en otros países, en otras realidades, para poder estar al tanto de las exigencias del mercado. Acá les presento esencialmente un reporte en donde, según un estudio de la Sociedad de Gestión Humana y de Recursos Humanos, se señala cuáles son las habilidades más, pendientes de desarrollar, pendientes de cubrir en el mercado hoy por hoy, ¿no? Esta es una data señalada del 2019 que más o menos se ha mantenido en lo que fue 2020 y 2021, ¿no?, con algunas variaciones en algunas otras habilidades que más adelante mostraremos. Principalmente, el punto de resolución de problemas, pensamiento crítico, la creatividad e innovación resultan elementos que se exigen mucho por la tendencia del avance tecnológico en el que vivimos. Lo que tenemos hoy por hoy como smartphone, digamos, moderno, última generación, el próximo año pues deja de serlo, ¿no? Lo que conocemos como, por ejemplo, la solución para responder a esta clase de interacciones a través de videollamadas vía Zoom, quizás en 5 años sea otra alternativa, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta, pero la tendencia nos dice que cada vez más están surgiendo elementos que facilitan las cosas, que hacen que sea más sencillo trabajar de manera remota, por ejemplo, y esto implica tener cierta adaptabilidad y cierto criterio para poder resolver estas problemáticas y poder adaptarnos de manera creativa a estos contextos, ¿no?, y poder trabajar de manera conjunta sin perder la eficiencia y además, desde la perspectiva de una compañía, como comprenderán, maximizando la rentabilidad de esto, ¿no? Entonces es un reto bastante grande, si es que uno lo mira desde una perspectiva, digamos, isométrica, ¿no?, desde arriba. Otra característica que se maneja acá en el GAP es la habilidad comunicacional de las personas y la habilidad para lidiar con situaciones ambiguas y complejas. Quizá alguno de ustedes debe haber escuchado el concepto del entorno VUCA, ¿no?, que responde a situaciones, contexto mejor dicho, volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, ¿no?, por las siglas en inglés. Esto es algo que prácticamente ya es intrínseco a la mayoría de cosas en las que se desarrolla nuestra sociedad y en la que nosotros trabajamos hoy por hoy. Este entorno, ¿qué es lo que nos pide? Que podamos responder a la volatilidad, que podamos responder a la complejidad, que podamos adaptarnos a todo esto sin mayores complicaciones y que podamos ser lo suficientemente hábiles para poder tener las características preliminares que señalábamos, ¿no?, conceptos tecnológicos, habilidades blandas, para no estar presentes en un entorno de ambigüedad. Y esto implica tener, obviamente, ciertas formaciones complementarias adicionales a las que nosotros tradicionalmente conocemos como habilidades duras o conocimientos técnicos que ya estamos preparados académicamente para ello. LinkedIn hace no mucho sacó también un análisis similar, una métrica en donde señalaba cuáles son las habilidades blandas y duras, en este caso,
que hoy por hoy están siendo más exigidas, ¿no?, en el mercado. Este es un estudio a nivel mundial, ojo, ¿no? Aplica para diferentes realidades, continentes, América, Europa, Asia. Y vemos acá, por ahí la primera, la ven señalada junto con la primera del estudio anterior, se mantiene, ¿no?, la habilidad de la creatividad. En cuanto a habilidades sociales, está un poco también enmarcado a lo que señalaba la Sociedad Internacional de los Recursos Humanos, la Asociación de Personas, la habilidad de persuadir, de colaborar con otras personas, de adaptarte, y sobre todo un concepto que ya es muy, muy tratado en el ámbito de la psicología y también en el ámbito de recursos humanos, que es la inteligencia emocional, resultan esenciales para poder responder a las otras habilidades duras o conocimientos técnicos que nos presenta el estudio de LinkedIn, ¿no? Acá tienen, como pueden ver, elementos bastante del 2020, ¿no?, del siglo 21.2. El blockchain, cloud computing, analytical reasoning, artificial intelligence, user experience design, entre las otras que pueden ver allá, ¿no?, que son esencialmente habilidades que uno va a manejar de la mano a todas las que ya conoce. Uno preguntará, Marco, ¿qué pasa si yo estudio, por ejemplo, qué sé yo, ¿no?, ingeniería industrial, o alguien me dice un poco una carrera más tradicionalmente alejada de estas cosas, estudio administración de empresas? ¿Cómo puedo estar yo familiarizado con blockchain, cloud computing, inteligencia artificial, ¿no?, que me suenan un poco más a temas de por ahí otra especialidad? Un ingeniero de sistemas, un ingeniero computacional, un ingeniero mecánico eléctrico que esté, digamos, especializado en la configuración de ciertos protocolos de equipamientos marca Siemens o de otras compañías. Y la respuesta es sencilla. No es necesario, hoy por hoy, ser un especialista en todas las, digamos, ramas de conocimiento tecnológico que el mercado nos presenta, ¿no? Porque si esa fuera la realidad, estaríamos un poco más complicados, porque tendríamos que ser especialistas de prácticamente todo, todistas, como los griegos. Y la figura que nos presenta el mundo no es tanta esa, sino es más el hecho de estar preparado, de tener un conocimiento sustancial, como para poder tomar decisiones en función a lo que se nos presenta en estos contextos en los que nos desenvolvemos. Sí, entonces, complementariamente a la quizás primera recomendación que uno podría hacer desde esta perspectiva con esta data que les he presentado, habría que contemplar es el hecho de tener cierta formación adicional por nuestra parte, o en todo caso buscar cómo cubrir estas brechas de alguna manera sobre estos puntos, sobre estos elementos que van a encontrar en el mercado en los próximos años, van a ser esenciales para su desarrollo profesional y para el desarrollo de las compañías en las que terminen trabajando, ¿no?, cada uno de ustedes. Entonces, para nosotros, ¿no?, Siemens, que es una compañía grande, que tiene obviamente su propio mundo, su propio comoverso de necesidades y requerimientos, ¿cuáles son estas habilidades esenciales que nosotros creemos necesita nuestra gente o necesitamos de nuestra gente para poder desarrollarnos en esta realidad? Nosotros en la compañía hicimos un análisis ¿no?, regional respecto a cuáles son las habilidades que nosotros vamos a necesitar para la próxima década, ¿no? Este fue un estudio que se condujo en el año 2019 y tuvimos como conclusión que no podíamos dejar de lado, obviamente, las habilidades profesionales y las habilidades duras que nosotros tenemos, técnicas, conocimientos, pericia que podamos manejar sobre alguna rama del conocimiento en particular en la que tengamos cierta especialización. Tampoco podemos dejar de lado las habilidades metódicas, díganse la experiencia per se, la práctica que pueda tener una persona para desempeñar ciertas habilidades, y mucho menos a las habilidades sociales, ¿no?, que son esencialmente una parte de lo que estamos conversando hoy por hoy, habilidades de interrelacionamiento, comunicacionales, expresivas, para poder ejecutar ciertos objetivos específicamente para nosotros que son relevantes, como por ejemplo lo es el margin growth de la compañía, y obviamente para efectos comerciales. Y por último, tenemos habilidades personales, ¿no?, que esto es un poco más ya personal, para la redundancia de cada persona, intrínseco de cada uno, que habla más del tema del locus de control, ¿no?, hablando como psicólogo de elementos que dependen más de uno mismo que del contexto o de otras personas. Entonces, soft skills, si nosotros buscamos la palabra, no está, ¿no? Tenemos professional skills, methodical skills, social skills, personal skills. ¿Dónde están las habilidades blandas para nosotros? Pues están acá, en estas dos.
en obviamente las habilidades de interrelacionamiento y habilidades personales. Y vamos a analizar cuáles son para nosotros estas esenciales de liderazgo, les llamamos, que tenemos que desarrollar o contemplar para tener éxito en una industria como la nuestra. Obviamente respondiendo a la realidad del futuro en el que estamos, ¿no? 5. Resolución de problemas, pensamiento creativo, sensibilidad contextual, adaptabilidad y discernimiento crítico y autoeficacia. Ya, estos son los 5 elementos que para nosotros son pues, elementales, sustanciales, sine qua non. Podemos contar con un profesional capacitado y habilitado para todas las exigencias y demandas de nuestro mercado. No solamente hablando del nivel mundial Siemens o regional Siemens, sino local, Perú Siemens, ¿no? Y Ecuador también para efectos de lo que vemos en esta operación. Entonces, resolución de problemas. ¿Qué entendemos nosotros como resolución de problemas? Un poco ya les adelantaba el contexto de esto. Es básicamente la habilidad que esperamos de las personas para poder dar, ¿no?, soluciones ciertamente creativas, innovadoras a las exigencias que se presenten en el contexto del desarrollo de las actividades de la compañía. Y además, que puedan estar preparados no solamente para tener la solución, digamos, que apague el incendio, sino para anticiparlo, para poder desarrollar de manera retroactiva puntos de control para evitar complicaciones similares a las que se encuentra en ese entonces, ese problema, y además para preparar al contexto y al entorno sobre la redundancia, contexto en el que se está desarrollando el problema, ¿no? Entonces, no solamente estamos entendiendo resolver problemas como competencia de resolución de problemas, estamos entendiendo el hecho de anticiparse, prepararse, tener entendimiento del entorno en el que estamos trabajando, cuáles son las características personales, contextuales, digitales que están talladas en cada situación, y en base a eso encontrar no la solución específicamente, sino el curso de acción más eficiente para lograr los objetivos que nosotros esperamos. Otra, que va muy de la mano a esta primera habilidad, es el pensamiento creativo. Es esencialmente la habilidad que nosotros esperamos de la gente para estar siempre mirando fuera de la caja, para tener una perspectiva, una óptica diferente. Y conversa mucho con nuestra cultura esto, con nuestra cultura de, en cierto sentido, horizontalidad, para tener la misma visibilidad que todos en la empresa, poder detectar cualquier complicación o cualquier oportunidad que se presente para desarrollar algo, para hacer algo diferente. Si es que alguno ha visto por la internet o en el logo de Siemens, el Ingenuity for Life, es algo que nos caracteriza, que está en nuestro ADN, el ingenio para la vida. ¿Esto qué significa, traduciéndolo en buen cristiano o religión específica de alguno de los asistentes? Quiere decir que tenemos que estar necesariamente preparados para dar algo más de lo que nosotros damos hoy por hoy, ¿no? Para ser ingeniosos en cuanto a qué es lo que el mundo necesita. Y lo que el mundo necesita a veces es un poco esquivo al conocimiento, a la precisión quirúrgica que se necesita para poder responder a estos cambios tecnológicos, digitales en los que estamos viviendo hoy por hoy. Y para eso, ciertamente hay que tener una dosis de entendimiento cultural, pluricultural, de diferentes realidades. Y una compañía como la nuestra, que trabaja con gente de todo el mundo, obviamente espera que las personas que trabajen en ella tengan esa sensibilidad de poder trabajar con facilidad con quien sea, entendiendo su realidad, entendiendo las contemplaciones a tratar para ese caso, y también mantener la misma sinergia que se tiene en todos los elementos de la compañía. El tema de sensibilidad contextual, les adelantaba un poco, responde al hecho de poder entender, por ejemplo, cuál es la realidad peruana y cuál es la realidad de la India, cuál es la realidad chilena y cuál es la realidad norteamericana, cuál es la realidad alemana de nuestra matriz y cuál es la realidad de España. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que estar preparados para, además de hablar inglés, que como diga alguno de ustedes lo debe sospechar, es una característica bastante importante para nosotros por nuestro mismo negocio y la forma en la que hacemos negocio en el mundo, entender, ¿no?, cuáles son las particularidades que se tienen en cada región, en cada país, con cada sociedad, para poder tener cierta facilidad en el desarrollo de soluciones y también en el cumplimiento de objetivos generales. Esto, obviamente, para nosotros
se refleja también en nuestra forma de desarrollarnos, ¿no? Contextualmente en nuestra sociedad y de manera personal. Y se entiende desde esa óptica el hecho de que tenemos que saber en qué momento ser oportunos para las cosas. Si nosotros creemos que cada uno de nosotros tiene el potencial para desarrollar grandes cosas, es importante entender que hay momentos específicos para desarrollarlas y también hay situaciones que se prestan, ¿no? Y hay que aprender a desarrollar esa sensibilidad para poder identificarlas en el marco del contexto en el que estemos trabajando. Esto invita mucho al tema de la proactividad e iniciativa de parte de la gente con la que trabajamos y además también el hecho de el compañerismo, el hecho de tener una cultura bastante abierta, inclusiva, y que promueva mucho los valores en general de la compañía para poder tener facilidades, ¿no? En diferentes negocios. El tema de adaptabilidad y discernimiento nos responde al hecho de poder trabajar en la misma página en todo momento, de estar siempre un paso adelante de lo que se nos está pidiendo, exigiendo, y tener el criterio suficiente para poder discernir qué es lo que necesito yo para estar en un estatus competitivo, ¿no? Y un poco ya les he adelantado con la data que les presentaba, más o menos por dónde van los tiros, más o menos por dónde está yendo la pista. Sabemos que es un mundo digital, sabemos que las cosas van a seguir evolucionando, sabemos que hay competencias que tenemos que trabajar, y sabemos sobre todo que independientemente de mi especialidad académica, necesito conocer ciertos temas, que no solamente porque sea abogado, doctor, veterinario, ingeniero, o psicólogo, o lo que uno pueda pensar, deba estar limitado a mi centro de acción, a mi campo de acción, sino que por el mismo contexto de la realidad tenemos que entender cuáles son estos elementos para nuestra realidad, para nuestro contexto, nuestras necesidades y para las del mundo que tenemos que profundizar. Yo no les puedo decir definitivamente esta es la panacea, esta es la solución, digamos, que uno tiene que seguir para mantenerse completamente competitivo, pero sí les puedo las luces, los reflectores sobre por dónde está la pista, por dónde está el camino. Lo que les estoy mostrando acá es esencialmente desde la perspectiva de la compañía, de Siemens, o una industria como la nuestra, a dónde estamos apuntando nosotros, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro sendero. No quiere decir esto que obviamente estas habilidades no sean, como les decía, la solución definitiva para todas las demás posibilidades que uno como persona puede encontrar en el mercado. Pero el tema de discernir, tener esa capacidad de distinguir qué es relevante y qué no, y a qué me adapto y a qué no, es crucial para nosotros. Hablar un poco del sentido común, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, del pensamiento creativo, y además habla de la capacidad que tiene uno para responder de manera rápida e instantánea a algo que pueda presentarse de manera súbita, en un contexto en el que ya estamos cómodos. Entonces, la segunda recomendación que les podría dar sobre el tema de habilidades blandas, específicamente en nuestro contexto, procuren nunca entrar a una zona de confort, procuren nunca estar quietos y manténganse ágiles y capacitándose constantemente, porque el mundo finalmente lo va a pedir y el mundo va a llegar finalmente a la realidad de cada uno de nosotros. Y es más o menos la filosofía que nosotros tenemos en la compañía para mantenernos durante más de 100 y pico años competitivos. La autoeficacia, que es un concepto un poco más personal. ¿Qué tanto me la creo? ¿Qué tanto estoy seguro de que soy capaz de hacer algo? ¿Y qué tan bien me conozco? No solamente a nivel de mis fortalezas y habilidades, o mis cualidades o características predominantes, sino también al nivel de mis limitaciones. Entender hasta qué punto puedo hacer, hasta qué punto puedo dar, hasta qué punto puedo llegar, cuánto puedo colaborar, de qué manera puedo ser de ayuda, puedo ser un soporte para la organización y para mi sociedad, sin llegar a ser, perdonen la crudeza, un estorbo, ¿no? Sin llegar a ser una carga, o en todo caso, sin llegar al perjuicio del desarrollo de ciertos objetivos. Y es importante tener uno claro qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, y tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno para cubrir esa brecha de lo que se quiere saber o se necesita saber. El hecho de no saber algo en este momento, queridos asistentes, no quiere decir que estemos necesariamente fuera de la competencia, que estemos fuera de la carrera. Quiere decir que sabemos por dónde tenemos que trabajar, sabemos qué es lo que tenemos que hacer,
sabemos qué es lo que está haciendo falta y también sabemos qué recursos tenemos que destinar. ¿No? Esa es un poco la expectativa que nosotros como compañía y también el mercado en el que trabajamos espera de cada uno de nosotros. Entonces, siempre es importante, ¿no?, a manera de buena práctica, quizás acá otra recomendación que se les puede dar a todos ustedes es el desarrollar un plan personal de desarrollo, identificar ¿no?, un clásico FODA, que es una herramienta bastante sencilla que deben haber escuchado ustedes, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, etcétera, cuáles son mis capacidades, cuál es mi plan de acción, a dónde quiero apuntar, a dónde quiero llegar, para entender mejor qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer quizás hoy por hoy, y entender sobre todo por qué quiero hacerlo, para encontrar ese elemento clave y crucial para nosotros, que es la motivación de cada uno de nosotros para lograr lo que nos proponemos. Entonces, pues, ¿cómo podemos potenciar estas habilidades? Primero que nada, definan un objetivo claro, definan a dónde quieren llegar, qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y céntrense en eso. Después, lo de divide y vencerás responde al hecho de focalizarnos, ¿no?, en diferentes elementos según nuestro orden de prioridades, según la jerarquía que determinemos, y en ser lo suficientemente astutos para determinar qué resulta importante para mí, qué resulta importante para el mercado en el que quiero trabajar, y sobre todo organizarme para poder cubrir el elemento o los elementos que quiera trabajar de la manera más eficiente en el tiempo que dispongo, ¿no?, según cada realidad de cada uno de nosotros. Busquen siempre a una persona que sepa más. Es importante mantener durante todo el tiempo un constante de humildad, tener siempre presente que nosotros no lo sabemos todos. Todo. Yo, obviamente, también tengo las limitaciones que cada uno de ustedes también compartirá. Uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de ser un experto o ser un aprendiz. Y siempre es importante tener una filosofía de ir, ¿no?, formándote, retroalimentándote de más información, más conocimientos para mantenerte competitivo. Después, algo importantísimo que no pueden dejar de contemplar, sean pacientes. Roma no se ha hecho de un día para otro. Y ustedes ciertamente tampoco posiblemente tengan la suerte, la buena fortuna de tener todas estas brechas cubiertas de un día para otro. Es posible que tome tiempo, horas, días, semanas, meses, años, no lo sé. Pero sean pacientes, sean constantes, sean perseverantes y manténganse siempre en línea de su plan para lograr lo que se están proponiendo. Y por último, practíquenlo, practíquenlo y practíquenlo. Y no dejen de practicarlo. No solamente con ustedes, con su grupo, con sus mentores, con las personas que ustedes señalen como puntos de referencia. Es importante mantener este ciclo constante para poder ser, digamos, competitivos, ¿no?, en el mercado de hoy por hoy. Y todo esto básicamente tiene dos ópticas desde las que uno puede trabajar. Puede uno centrarse en una perspectiva de upskilling para ser más versátil sobre lo que uno está haciendo en cuanto a su capacitación personal o académica en función a lo que esté desempeñando hoy por hoy cada uno de nosotros, para encontrar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, para, en base a lo que yo sé, tener diferentes oportunidades. Si yo, por ejemplo, me he especializado en ingeniería industrial, ¿no?, y quería trabajar en el área de logística, pero me doy cuenta de que podría tener una oportunidad en el área de distribución eléctrica, ¿no?, por decirles un ejemplo, en nuestra compañía, ver, ¿no?, qué clase de habilidades blandas, personales, tengo yo para enfocar todos mis conocimientos, toda mi expertise en este nuevo horizonte que me llama la atención. O puede uno hacer un proceso de reskilling y especializarse y buscar la experticia técnica que necesita para destacar, ¿no?, en el tema que señale, en el tema que interese, y finalmente encontrar cierto matiz de competitividad dentro de lo que pueda ser nuestra exigencia personal hacia el mercado. ¿Sí? Entonces, contemplen que cada uno de nosotros ya tiene habilidades, ya tiene conocimientos, y estos pueden ser trabajados. No quiere decir que uno tenga que aprender necesariamente nuevas cosas. Puede diversificar su repertorio de competencias o puede diversificar su repertorio de conocimientos. Y esto, punto, puede hacerse de dos formas, ¿no? Puede uno, como les comento, ser o más versátil o más experto en la materia de interés. Y todo esto, obviamente, enmarcado en lo que conversábamos, ¿no?, en el mundo digital, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, en este futuro metaverso en el que ya estamos entrando,
ir respondiendo a las necesidades del mercado y la tecnología, ¿no? Que cada vez más está haciéndonos la competencia más rigurosa y exigente. Y con esta última frase, quería dejarles una máxima un poco que nosotros en Siemens y también de manera personal, ¿no? Yo contemplo, es el hecho de siempre estar preparado, ¿no? Para todo. Hace muchos años nuestro querido colega Marco Aurelio señalaba que uno a veces puede estar queriendo capacitarse, desarrollarse en algo específico, ¿no? Quiere aprender algo muy puntual, pero a veces sin que uno se dé cuenta puede estar preparándose para algo completamente diferente a lo que estaba esperando. Entonces tengan presente de que todo lo que hagan, todo lo que estudien, todo lo que aprendan, tiene una utilidad. Siempre hay un fin para todas estas cosas, siempre hay una practicidad y depende de cada uno de nosotros encontrar cuál es ella y de qué manera la trabajo de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Ahora sí vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Voy a habilitar una breve encuesta en lo que los leemos o escuchamos. Pueden levantar la mano si desean intervenir. Vamos a compartir la votación. A ver, tengo una pregunta por aquí. Y es, ¿cuáles son las fases del proceso de selección en Siemens y en cuál de ellas identifican las competencias que la empresa requiere? Sí, gracias por la pregunta. Básicamente nosotros cuando hacemos un proceso de selección en la compañía, además de lanzarlo por las diferentes redes que uno puede encontrar, días en LinkedIn o bolsas de trabajo, o por nuestro portal de empleo, o en la misma universidad, quizás puedan encontrar estas ofertas también. Nosotros hacemos un reclutamiento activo de potenciales candidatos para estas ofertas. Una vez que nosotros identificamos a estas personas, aquellas que cumplan más con los requerimientos, ¿no? Primero a nivel técnico, obviamente, y después a nivel de la cultura de la compañía, las habilidades que necesita la posición, hacemos llamadas para conversar con estas personas y en base a este filtro, llamémosle, determinamos un grupo de personas que pasan a una siguiente instancia. Adicionalmente a ese filtro que se hace, nosotros ejecutamos evaluaciones gamificadas, que son básicamente pruebas psicotécnicas que utilizan inteligencia artificial y machine learning y un poco de juegos, en esencia, para poder evaluar habilidades que necesitamos de las personas. Y esto nos ayuda a entender un poco el perfil de cada uno de los aplicantes de manera específica para determinar si es que están enmarcados a la familia de cargo estudiada para el requerimiento. Y en base a esto podemos a veces desarrollar algunas videograbaciones a solicitud, ¿sí? Pedimos que contesten por ahí algunas preguntas técnicas personales para que la persona que ha hecho el requerimiento, nosotros le llamamos hiring manager en la compañía, pueda conocer a cada aplicante y tomar una decisión de a qué persona desearía entrevistar. En este flujo, las entrevistas que se hacen en esa instancia son directamente con el negocio y en paralelo se ejecuta a solicitud de esta persona una evaluación más profunda de corte psicológico. Hacemos evaluaciones psicotécnicas, hacemos evaluaciones por competencias, a veces desarrollamos assessment centers, en donde evaluamos un repertorio de competencias mucho más profundo y es una metodología un poco más eficiente para nosotros, para conocer a detalle estos elementos que nos interesan de habilidades blandas, ¿no? De todo lo que hemos venido hablando, qué tan adaptados están a la realidad digital, a la tendencia en la compañía, y sobre todo si es que cuentan o no con el nivel suficiente para lo que necesitamos en cada posición de desarrollo de competencias. Y después de eso, en algunos casos también podemos ejecutar evaluaciones de panel, entrevistas con diferentes actores involucrados de la compañía, en donde básicamente no solamente una persona de jerarquía o gerente, sino varios probablemente de diferentes unidades o de la misma área, entrevistan al candidato o a la candidata para tomar alguna decisión. Y sobre eso, pues ya, lo que el proceso de selección que seguramente conocerán desarrolla, ¿no? Hacemos en algunos casos referencias laborales, hacemos por ahí verificaciones que por protocolos de la compañía tenemos que efectuar,
Y también, no hay ya particularidades que en la última instancia del proceso coordinamos directamente con las personas que nos están interesando, ¿no? Puede ser un grupo de finalistas, una terna, o con la persona que vamos a contratar. Entonces, en resumidas cuentas, ese es un poco el flujo del proceso de selección de la compañía, más o menos a nosotros desde que encuentran una vacante publicada en la red, en línea, o se enteran, ¿no?, de que hay una convocatoria para posiciones de entry level, prácticas pre-profesionales, prácticas profesionales, programas trainee, etc. Nos demoramos más o menos unos 10 días, poco menos, en cubrir la vacante, ¿sí?, desde el desarrollo del assessment center. Nosotros, en el caso de practicantes, hacemos una evaluación bimensual en donde tenemos requerimientos cada 2 meses, ¿no?, vale la redundancia. Por ejemplo, el próximo assessment center que vamos a desarrollar en la compañía está dado para la primera semana de diciembre. Y a partir de esta semana ya, de hecho, uno puede encontrar ofertas en nuestro job board y próximamente también en el espacio que tenemos con la universidad para que puedan aplicar por ahí, dejar su currículum y también puedan ser contemplados en esta convocatoria, ¿no? Si es que en este caso no hay una oferta que les llame la atención o la que quieran participar, uno tendría que esperar 2 meses más quizás a enero, febrero más o menos, para volver a encontrar esas ofertas y ahí pueden estar al tanto de cuál es, digamos, la demanda de la compañía, ¿no?, para posiciones de practicantes, preprofesionales, profesionales o trainees. No sé si respondí a la pregunta con eso. Sí, súper completo, y ese dato extra de cada 2 meses se renuevan, por así decirlo, las convocatorias, también para tenerlo en cuenta al momento de buscar. Perfecto, entonces, vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. Ah, aquí justo Hans nos consultaba sobre las oportunidades de Siemens. Has casi ya respondido la pregunta, que es sobre los puestos que tienen, si es que van a ofertar algún puesto justo en la semana de Autotech Networking, o nos contabas que está por salir, ¿no? Sí, de hecho, para complementar quizás ese detalle, ¿no?, nosotros, como les explicaba, tenemos diferentes canales en los cuales publicamos las ofertas de la compañía. No sé si puedo dejar por acá un link, Lu, para en todo caso compartirlo, ¿sí?, por el chat. Claro, sí, ya. Por supuesto. Si me dan un segundo, nosotros tenemos un portal de empleo, ¿no? Esto es a nivel mundial, en donde uno puede encontrar todas las ofertas de Siemens, no solamente de acá, ¿no?, sino de cualquier país que le interese, desde posiciones de entry level, practicantes pre-profesionales, hasta posiciones de headcounts, ¿no? Podemos hablar de cualquier jerarquía acá. Nosotros lo que hacemos es, cuando hacemos una oferta, primero lanzamos la convocatoria acá, ¿no?, y de acá la replicamos a diferentes medios. La ponemos por LinkedIn, la ponemos por la bolsa de la UTEC, la ponemos por bolsas tipo Boomerang, otras con las que trabajamos, y todas te derivan acá, en esencia, ¿no? Entonces, si uno quiere aplicar directamente a las ofertas de empleo de Siemens, puede hacerlo a través de ese enlace, pero de todas maneras, si gustan para la facilidad, nosotros también hacemos réplica en estos otros canales. Y de hecho, en este espacio que tenemos con los stands virtuales, vamos a subir ahí también la réplica de las ofertas que hoy por hoy tenemos vigentes. Si es que hay algunas de practicantes para esta próxima convocatoria que estamos haciendo para la primera semana de diciembre, las deberían encontrar ahí, que me parece que tenemos 3 o 4 posiciones, si mal no estoy, confirmadas ya para prácticas preprofesionales. Y entonces, esténse atentos para poder postular a esto. Perfecto,